Es natural que yo no tenga palabras adecuadas para agradecerle a ustedes la expresión tan buena y tan generosa de confianza que ustedes, con su acción y con su recibimiento, me acaban de comunicar. Esta expresión de ustedes me ha traído el recuerdo de cómo fue que empezó este partido con enseñanza de democracia y con dedicación al servicio. Mirarnos en el espejo de nuestra historia es comenzar a conocernos más. Mirarnos cuando caminábamos descalzos, cuando ganábamos 50 centavos al día. La expectativa de vida, 46 años. Y la tasa de mortalidad infantil de 113 por mil. El futuro era hoy. De mañana poco se podía esperar. Fueron los años de la depresión y de los grandes intereses ausentistas, en que la miseria y la desesperanza ahogaban las aspiraciones del país. El tiempo de los gobernadores impuestos, de la actividad política viciada por la compraventa del voto. Y en medio de esa pobreza, un pueblo soñaba, gestaba y forjaba la sociedad del presente. Y junto a ese pueblo, soñaba un hombre. Hijo de Luis Muñoz Rivera y doña Amalia Marín, nace José Luis en San Juan en 1898, pocos meses antes de estallar la guerra hispanoamericana. En el rumbo de las luchas patrióticas del padre, vive sus primeros años en Caguas, Nueva York, Barranquitas y Washington, en donde sirve de secretario al comisionado residente. De vuelta en Puerto Rico, se une al Partido Socialista de Santiago Iglesias Pantín. Entender la entrada del joven José Luis al fragor político requiere entender a la gran masa de campesinos empobrecidos que le siguió. Durante los primeros años del siglo, nuestra economía dependió mayormente de su producción azucarera. De una agricultura diversificada, se pasó al sistema de monocultivo. Con la aparición de las factorías centrales, muchos fueron desplazados de sus tierras e integrados como obreros en una industria que para 1948 se concentraba en 35 centrales, 10 de ellas controladas por 4 grandes corporaciones. El jíbaro, que vivió por años de su pedazo de tierra, perdía todo lo que tenía ante el crecimiento de los grandes productores, a los que se vio obligado a vender su tierra y asumir la relación feudal de agregado. Los salarios a los que se enfrentó el pequeño agricultor desposeído jamás le alcanzaban para sostener a su familia, y sus hijos,
a pesar de algún progreso, marginados del derecho a la educación en un sistema que educaba a menos de una tercera parte de la población de edad escolar, parecían destinados a igual futuro de servidumbre. He roto el arco iris contra mi corazón, como se rompe una espada inútil contra una rodilla. He soplado las nubes de rosa y sangre más allá de los últimos horizontes. He ahogado mis sueños para saciar los sueños que me duermen en las venas de los hombres que sudaron y lloraron y rabiaron para sazonar mi café. El sueño que duerme en los pechos estrujados por la tisis, un poco de aire, un poco de sol. El sueño que sueñan los estómagos estrangulados por el hambre, un pedazo de pan blanco. El sueño de los pies descalzos. Menos piedras en el camino, señor, menos botellas rotas. El sueño de las nucas horizontales, techumbre, hojas, yaguas, el sol es horrible. El sueño de las manos callosas. El sueño de los corazones pisoteados, amor, vida. Yo soy el panfletista de Dios, el agitador de Dios, y voy con la turba de estrellas y hombres hambrientos hacia la gran aurora. La pobreza era la pobreza. Pobreza de agua limpia. Pobreza de educación. Pobreza de espíritu para hacerle frente a la explotación. Fue con la conciencia de este cuadro humano desolador que Muñoz encontró el rumbo definitivo de su vocación. El mundo de la política capturó totalmente mi imaginación cuando lo asocié con la justicia y la creatividad, que son, después de todo, funciones de la poesía que no se escribe porque se gasta toda su energía en vivirla. El batey fue el primer instrumento de propaganda de que se valiera Muñoz para llegar a la masa trabajadora y en la que iniciaría su batalla contra los grandes intereses. Luis Muñoz Marín inició para entonces la tarea de llevar el mensaje a cada rincón del país, a barrios y aldeas, a campos y pueblos, a ciudades, a sindicatos y agrupaciones campesinas, gritando a viva voz que el voto es la raíz de la democracia. Cuando la raíz está sucia y podrida, los frutos de la democracia envenenan y dañan al pueblo. Le creó conciencia al jíbaro de que su voto era el instrumento para cambiar las cosas. Le pidió que le prestase ese voto, que si no servía a sus intereses, solo tendría que retirarle el voto y la confianza. Más aún, acudió al pueblo con los proyectos de ley en mano y juró con los demás candidatos que, de ser electos, los convertirían en leyes. El recuerdo de cómo iba yo creando en la compañía de tantos de ustedes por los campos de Puerto Rico, por las veredas, por las casas de la gente humilde, tan atropellada en aquel tiempo y con un sueño en el tuétano de sus huesos de cómo podría acabarse con ese atropello de la injusticia. Son recuerdos imborrables en mi mente. Muchos de ustedes estuvieron conmigo en aquella grande y noble y pacífica y sencilla hazaña del pueblo puertorriqueño. Otros, más jóvenes, han estado junto a aquellos que fueron por las veredas de la montaña y por las plazas de los pueblos, creando de la fibra misma del ser puertorriqueño el instrumento de acción por el que clamaba en las profundidades la conciencia del pueblo puertorriqueño este gran movimiento. Antes del 1940
nuestro país estaba fracasado. Así comenzó la gran revolución democrática. Nunca tuvo clemencia, pero había un hombre de gran inteligencia que se llamaba Luis Muñoz Marín. Caminaba por los pueblos y los campos y el Partido Popular pudo inscribir. Acudió el país a las urnas y el 5 de noviembre de 1940, el Partido Popular Democrático obtuvo la mayoría en el Senado. Y Muñoz pasó a ocupar la presidencia de ese cuerpo. Con la cooperación del gobernador Rexford Thorwell, se legisla una obra de justicia social. La ley de salario mínimo, que aseguraba al trabajador un jornal no sujeto a los criterios del patrono. La ley que establecía el día de 8 horas de trabajo y el pago por tiempo extra. Establece la autoridad de tierras y la ley que otorgaba parcelas a miles de agregados. Se construyeron 89 nuevos centros médicos y se proveyeron 1.500 camas adicionales en los hospitales públicos. Se comenzó la construcción de viviendas públicas y en 1948 más de 32.000 personas se trasladaron de los arrabales a sus nuevas viviendas. Se construyeron 2.000 nuevos salones de escuela. Se contrataron 3.000 maestros. En 10 años se redujo el analfabetismo de 42 a menos del 25%. Creció la matrícula universitaria en más del doble, de 5.000 a 12.500 estudiantes, y la Universidad de Puerto Rico se convirtió en una de las más importantes del mundo de habla hispana. Se llevó servicio de luz eléctrica a 150 barrios rurales. El programa de construcción de carreteras comenzó. Ya para 1948 sumaron a 3.200 kilómetros. El país vivió un dramático proceso de transformación social y económica que el propio Muñoz Marín resumió así. Lo que ha ocurrido en Puerto Rico es el cambio de la operación Lamento a la operación Manos a la Obra. Operación Manos a la Obra, un proyecto colectivo del que formó parte un pueblo que puso su fe en el futuro y se dio a la tarea de construirlo. La obra de progreso es prueba de la madurez y la capacidad del pueblo puertorriqueño, que se traduce además en avance político. En 1947, el presidente Truman designa a don Jesús T. Piñero el primer gobernador puertorriqueño. Ese mismo año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley reconociendo el derecho del pueblo de Puerto Rico a elegir su propio gobernador. Un año después, en noviembre de 1948, Luis Muñoz Marín se convertía en el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico. En el camino hubo divisiones. En 1950, un ataque a la fortaleza. El pueblo repudió la violencia. Y el apoyo creció. El país supo que Muñoz no era un soñador. Sus palabras no eran solo promesas para ganar el poder. Ahí estaban los hechos, traducidos en beneficios concretos para el hombre y la mujer del campo, los obreros de las fábricas,
los pequeños empleados del comercio. Muñoz se convertía en el legítimo líder del pueblo, el primer puertorriqueño en dirigir un movimiento efectivo de cambio social dentro de las estructuras políticas de aquel momento. Faltaba un paso más en desarrollo político: llegar a la plenitud del gobierno propio sin poner en peligro el progreso económico y social. En 1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 600 como un convenio con el pueblo de Puerto Rico. El pueblo, a su vez, aprobó la ley en un referéndum y eligió a la Convención Constituyente que redactaría la primera constitución producto de su propia y libre voluntad en la historia del país. Referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Mayor de edad ya tú eres y en pasadas elecciones elegiste candidatos para que hicieran tus leyes. Referéndum quiere decir la consulta que se le hace al pueblo para su progreso poder decidir. Bajo la presidencia del doctor Antonio Fernosi Cern, 92 delegados de diferentes partidos políticos trabajaron por casi 6 meses en la redacción del documento. Al aprobarlo en febrero de 1952 declararon: así llegamos a la meta del pleno gobierno propio, desapareciendo en el principio del convenio todo vestigio colonial. El espíritu del pueblo de Puerto Rico ha de sentirse libre para sus grandes empresas del presente y del futuro. Sometida la Constitución al pueblo, 81% de los votantes la aprueban en referéndum. El 25 de julio de 1952, el gobernador Muñoz Marín proclama la creación del Estado Libre Asociado. Distinguidos visitantes de ambas Américas, puertorriqueños, voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico. La voy a izar al fundarse el Estado Libre en voluntaria asociación de ciudadanía y de afecto con los Estados Unidos de América. El pueblo verá en ella el símbolo de su espíritu ante su propio destino. A los pueblos como a los hombres, la democracia los declara iguales en dignidad. Un pueblo albergado en viviendas que sean pocas de extremo lujo, ninguna de arrabal, con la oportunidad de trabajo honroso, a remuneración adecuada para un sereno, buen vivir, esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en esta bandera de Puerto Rico. La tranquilidad
de las familias al saber que sus hijos han de educarse y que para la enfermedad, la vejez y la dureza de la suerte han de llegar a tener razonable amparo, esa imagen la pone el corazón de nuestro pueblo en su bandera. Cultura de libertad, de trabajo, de serenidad, de justicia, de generosidad, cultura que ve al prójimo y no cree que hay extranjero. Cultura modesta y buena en su vivienda, a gusto en sus quehaceres, resguardada frente al infortunio, abundante y sencilla en la mesa, alegre en la fiesta, sin pobreza y sin hábitos enloquecidos de consumo, viril en la defensa del derecho, que valora al hombre más por lo que quiere hacer que por lo que se proponga adquirir, reverente en el amor de Dios. Esta es la imagen de nuestro pueblo que ponemos con el hondo cariño de nuestra alma en la bandera que ahora voy a izar en nombre de todos los puertorriqueños. Esos altos y hondos significados van en la bandera que ahora voy a izar en nombre de todos los puertorriqueños, y que Dios la bendiga. Con la creación del Estado Libre Asociado, una nueva época comenzaba para Puerto Rico y una nueva época para Luis Muñoz Marín, el lector voraz e insaciable, el autor de indignados poemas de protesta social, se convertía en hombre de Estado, rodeado día y noche de planificadores, sociólogos y estrategas. La obra de su gobierno impulsó el desarrollo industrial del país. Con la creación de la Administración de Fomento Económico, en pocos años floreció en el país una acelerada actividad industrial. Para Muñoz, sin embargo, el progreso material no lo era todo. Se multiplicaron las escuelas técnicas, las escuelas públicas, durante los años de gestación del Estado Libre Asociado, se legisló el establecimiento de instituciones y organismos culturales como el Instituto de Cultura, la División de Educación de la Comunidad, el Conservatorio de Música y el Festival Casals, la Escuela Libre de Música y los servicios de radio y televisión del pueblo de Puerto Rico,
trayendo a la educación de un pueblo las técnicas más avanzadas de comunicación pública. Fueron largos años de trabajo político, años en que reconfirmaba el apoyo del pueblo, años en que fortalece las bases de la democracia puertorriqueña. En 1960, la intervención indebida de la jerarquía eclesiástica en la política partidista crea una seria crisis. Muñoz, en su campaña, defiende el principio de la separación de iglesia y Estado. En las elecciones de ese año, recibe más del 58% de los votos para gobernador, en un triunfo de alcance continental. Su gestión trascendió nuestras fronteras y fue reconocido por prominentes líderes de países hermanos como un maestro de las artes políticas y del cambio social. Cultivó una estrecha amistad con grandes líderes democráticos del continente, el presidente de Costa Rica, José A. Figueres, y el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Pero he dicho siempre que pocos hombres públicos en mi dilatada historia de combatiente por la democracia y por la libertad en las Américas he encontrado con mayor preocupación porque su pueblo viva dentro de un ambiente de democracia y de justicia social que la personalidad de Luis Muñoz Marín. El presidente Dwight D. Eisenhower le visitó en 1960. Con el presidente John F. Kennedy, quien vio en Muñoz un ejemplo del tipo de liderato democrático que necesita la América Latina, forjó una relación especial de afecto y respeto. En 1961, el presidente Kennedy viajó a Puerto Rico y en 1963 confiere a Luis Muñoz Marín la Medalla de la Libertad, la más alta condecoración que otorga los Estados Unidos en tiempos de paz. El 6 de diciembre de ese año, el presidente Lyndon B. Johnson hace entrega de la medalla. A Luis Muñoz Marín, servidor público y patriota que ha conducido a su pueblo a nuevas alturas de dignidad y propósito, transformando una tierra azotada en una sociedad vital. Entiendan esto bien claro. Yo no me voy, yo regreso. Yo regreso. En 1964, ante ese pueblo que siempre le brindó su apoyo, Muñoz rinde otro servicio a la democracia puertorriqueña al no aceptar la nominación para un quinto término en la fortaleza. De regreso, Muñoz vuelve al Senado.
Es miembro del Comité Conjunto que estudia las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que propone la celebración de un plebiscito. Muñoz defiende la fórmula autonomista y en julio de 1967, más del 60% del electorado dio su apoyo al Estado Libre Asociado. Trabaja en la legislación para hacer realidad el propósito de Puerto Rico. El puertorriqueño quiere que desaparezca la pobreza extrema, que en su nombre y en uso de su prosperidad creciente se desarrollen medios de abolir el desempleo y el concepto mismo del desempleo. El puertorriqueño quiere que se complete y perfeccione su sistema educativo, que se faciliten los medios para mantener o recobrar la salud por igual, en términos de igual justicia y oportunidad para todos. Que las ciudades crezcan ordenadamente en vez de en desorden. Que haya hogar propio para todas las familias. Que haya, en fin, justicia, igualdad, honda dignidad humana, buena civilización para todos en Puerto Rico. Por ocasiones vive fuera del país, pero el pueblo puede contar siempre con su presencia y palabra orientadora. Compatriotas, puertorriqueños todos, a esa mujer puertorriqueña que tanto ha hecho por Puerto Rico, quiero que este saludo especial llegue hasta su corazón y que sepa que junto con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, con sus nietos, con todos, mi corazón guarda hacia ella, como a cada uno de ellos, en ella el reconocimiento profundo de lo que han hecho por Puerto Rico. Y Muñoz regresa a su batey de Trujillo Alto. Trabaja en sus memorias, alejado de la rutina de la política partidista. Lee, estudia, piensa. Medita sobre las condiciones, necesidades y el futuro del país. Y en la armonía y serenidad de ese batey, ha quedado para siempre un mensaje. No pierdas nunca, no pierdas nunca la confianza en tu propia voluntad. Confía en tu propia voluntad más que en hombre alguno sobre la tierra. No pierdas nunca confianza en tu voluntad. Puertorriqueño, preserva siempre tu voluntad, tu claridad de entendimiento, tu sensatez y firmeza de decisión. Esa es tu fuerza, no soy yo tu fuerza, esa es tu fuerza, tú mismo eres tu fuerza. Un pueblo que confía en sí mismo tiene que proponerse constantemente transformar la esperanza de un tiempo en la historia de otro.